En nuestra escuela infantil convivirán un total de 10 niños de entre 4 y 5 años. De su mano descubriremos un mundo secreto para los adultos. ¿Qué le has dicho? Hola. Esta es una ocasión sin precedentes para observar cómo aprenden. Mentira cocina. ¡Es mentirosa! Su forma de relacionarse y cómo expresan sus sentimientos. ¿Qué te acuerdas tú? ¿Qué me mira? Hemos encontrado el lugar perfecto desde donde ver todo lo que hacen y dicen. La cámara. Seguimos con la fiesta que coreguis. Comienza un nuevo día y con él, 8 niños que no se habían visto nunca inician su convivencia en nuestra escuela. Aquí se conocerán a través de sus juegos y entablarán relaciones clave para su desarrollo. Observándoles con mucha atención, estará la catedrática de Psicología Evolutiva, Ileana Enesco. Bueno, este programa es un desafío. Porque para los que nos dedicamos a la psicología del desarrollo, la posibilidad de observar durante horas el comportamiento de los niños en un entorno de libertad para ellos es una experiencia única. Y para los padres o adultos en general, la posibilidad de que observen el comportamiento de los niños que no están siendo regulados por adultos, les puede permitir descubrir aspectos que jamás hubieran imaginado. ¿Sabes? Porque yo fui la primera, porque mis padres. Yo porque soy la más mayor, que tengo 4 años. Yo porque... ¿Y yo 4 años? Yo tengo 5. También contaremos con el maestro de educación infantil, Raúl Bermejo. Entre los dos, y sirviéndose de gran cantidad de cámaras y micrófonos, nos explicarán la vida secreta de los niños. El hecho de poder observar a 10 niños, cómo interactúan y cómo juegan entre ellos, como maestro es una pasada. Observar cómo se relacionan por primera vez unos niños sin tener unos prejuicios como muchas veces los adultos los tenemos es precioso. Yo soy mayor, yo tengo 5 años. ¡Uy! ¡Ay! Con ellos entenderemos ese complejo momento en el que unos niños de entre 4 y 5 años están aprendiendo a entablar sus primeras relaciones sociales. ¡Hola, Yeray! ¡Hola! A expresar sus emociones y a comprender el mundo en el que viven, los roles y normas sociales. Buenos días. Supervisándoles estarán dos maestros, Sergio y Leticia. Los niños van entrando en la escuela. ¿Cómo serán sus primeras reacciones? Adiós, mami. Adiós, papi. Pero no podemos estar cerca, ¿eh? ¡Toma! No daré así. Sí. No. ¡Spider-Man! Los niños han entrado y al poco tiempo estaban aparentemente bastante bien, cada uno con su actividad, con sus intereses. Es decir, no necesitan todavía presentarse al otro como haríamos los adultos. Al escondite. Quita. Aquí no se juega al escondite. ¡Oye, chicos, mirad! ¡Un balancín! No vamos a jugar hoy ahí. ¿Por qué? ¿Qué es eso? En breve, irán surgiendo los primeros intentos de adhesión al grupo. ¿Voy a jugar? No. Sí. No, porque te he reído. Tú eras la hermana mayor. ¿Quieres alguien más? Los niños han roto el hielo iniciando sus actividades lúdicas con el juego simbólico. Yo voy a fregar mientras se bagre. ¿Tú qué quieres? Bagre y frega. Que el juego simbólico es un juego en el que ellos pueden ser quien quieran ser sin tener esas normas asociadas. Representar cualquier papel. Efectivamente.
Y realizando ese tipo de juego, ellos se pueden enfadar, ellos se pueden reír, pueden llorar sin ser juzgados siempre por el adulto. Absolutamente, claro. Es un contexto seguro, lúdico. Lo tenía yo. ¡Ah! Mira. Hay otro Nemo, ¿lo sabes, tonto? Yo voy a jugar a esto. Yo también. Te he dicho que no me mataba nadie. Estamos volando y tú lo veres. Por favor, paso. ¿Qué es la... Qué fácil es el domino? No. Aún no está hecho, señor. Que si no se lo digo a la profe. Le digo que estáis portando vos mal, ¿eh? Yo soy una más mayor. No tengo de la puedo hacer que... todo lo que me dé la gana. Claudia ha mencionado varias veces la edad como un valor y ha intentado, se podría decir, controlar la conducta de los demás haciendo referencia a esto, ¿no? Aquella era mayor, aquella era la que podía liderar alguna actividad. Como no están los profesores, los niños no saben si pueden salir o no al jardín. Creo que está cerrado o abierto. Quiero dile al profe una cosa. Vale, pues pasa. Bueno, aquí que no está nadie, vamos a jugar. Sí se puede jugar. Está mojado. Mejor me voy al tobogán. ¡Y yo, grande! ¡Vámonos a jugar! ¡Aunque está tú, guapo! Estaba yo primero. Yo primero. Estaba yo antes que tú. ¡Aunque está tú, guapo! ¿Qué? ¿Está tú, guapo, ese tobogán? Sí. ¿No? Una forma habitual de conocerse es preguntar por el lugar de procedencia. Rodrigo, tú calla la boca. ¿El qué? ¿De qué? No le digas dónde yo vivo. Tienen que adivinar. Vive en Palmeiro. Pues lo ha dicho ella. ¿En Palmería? Yo ya la sé. Palmeira está en Galicia. A ver cuánto pesará. Se puede salir ya cuando queráis. Porque si queréis, podéis jugar al balancín. Ay, a mí me encanta el balancín. Es francamente impresionante ver una niña de... todavía no ha cumplido los 5 años, que sea capaz de escrutar lo que están hablando, lo que están haciendo y lo que pase en su cabeza lo iremos descubriendo. Yo contigo, ¿vale? Vale. Yo soy la más mayor. Tengo 6 años. ¡Eh! ¡Hala! ¡Hala, da un columpio! Y otra vez. A ver, esto no lo sabe hacer nadie. Mira, déjame el columpio. Mira. ¡Hala, mandada en coro! Igual, tú eres el niño muy feo y él es mi amigo. Pero esta es una edad muy clave desde el punto de vista del desarrollo social, emocional y cognitivo. Vamos a descubrir la capacidad de ponerse en el lugar de los otros, que todavía es incipiente, aspectos relacionados con la regulación emocional y otros muchos que los dejamos en suspenso. Mariposa güera
y son muy bonitas porque también hay dos Aidida, o si no, los Aidida, y en los hay toda la mariposa y tiene puntitos ahí que son los Aidida, azul, amarillo, negro, madero. ¡Mariposita! ¡Mariposita! ¿Y tú puedes volar? No. ¿Por qué? Porque soy una niña, no tengo alas, mira. Y esto no lo toque, que esto es peligroso. Esto tienes que morder. Y esto también que te pincha. A ver qué más. Y esto también, que esto también pinchas. Quita tablets. Es una tablet. Se lo voy a decir. ¿A quién? Las emociones que tienen los niños de 4 o 5 años son mucho más allá de las básicas, que son el miedo, la alegría, la tristeza y la rabia. Lo que va a ir cambiando sutilmente en los próximos meses, años, es la expresión de esas emociones. Los niños van a aprender a esconderlas cuando no conviene que se sepa lo que están sintiendo. ¿Te empujo? No. Vale, pues yo hago el mono. Nos tiramos por el tobogán. Te veo las blaguitas. ¡Me voy a tirar por el tobogán! Me da igual. Y yo te veo tus bragas. Es muy duro. ¿Quieres tirarte conmigo? Está mojado. Pues yo antes me tiraron. Y no pasa nada. ¡Oh, no! ¿Ya? Me mojo a mis zapatos nuevos. Ay, pues no haberte tirado. Es que no sabía que estaba mojado. De mí no te burles. Que ya tengo un problema gigante. Que no me dejan utilizar nada. Me da igual que uses tu tobogán, ¿eh? Porque no es más que un simple juguetito de nada. Ah, pues yo he visto una mariposa y tú no. Ainara es muy interesante porque tiene una sintaxis muy buena, pero todavía tiene un lenguaje, un habla infantil, ¿no? Sí, claro, aparte tiene muchas dislalias, pero realmente eso no hace para que tenga una personalidad y una autoestima. Sí, sí. Vamos. Es una persona segura, es un... arrolladora. Después de explorar la escuela, a los niños se les presenta una importante tarea: cuidar de su propio huerto. No solo tendrán oportunidad de sensibilizarse con la naturaleza, también se iniciarán en una responsabilidad cotidiana y a largo plazo. Si tuviera que aventurarme a decir cómo va a terminar el huerto, es que no puedo, porque es que son niños de 4 años. O sea, es imposible predecirlo. Esta es para ti. Esta es para ti. No quiero jugar. Esta es para ti. Voy a quitar toda la cinta. Y... ¡hay una uva! ¡Anda! ¡Oh! ¡Fruta! ¿De dónde sale la fruta? Le las plantas. Aquí. No, mi plata va aquí. Sácamela ahora mismo. Si vuelves a... donde me dé la gana. Sí. Si vuelves a hacer eso, se lo voy a decir que no quieres hacer caso. Mira, ¿tú dónde la vas a poner? Aquí. Hay cosas que realmente nos olvidamos de los niños y es la espontaneidad con la que viven. ¡Ah!
Un gusano o algo. ¿Qué ha pasado? Ay, solo es una pequeña hormiga salada. ¡Ay, un beso! ¿Dónde? Aquí. Tiene todo. Aquí. Ha sido un momento tan natural y tan bonito cuando han ido sus amigas, sus nuevas amigas, a ver qué es lo que sucedía. Es que como no te vas a reír. Yo creo que eso viso, tira. No es nada más que una pequeña hormiga soldado. A ver, ¿por aquí dentro? ¿Qué era? Era un poquito de arena, de tierra. Pensaba que era un viso. Había algo dentro de la bata y pensaba que era un viso, pero solo era un poco de tierra. Ainara vive en Barcelona con su madre Yolanda y su padre Carlos, que es taxista. Ainara, cuando llego yo, se vuelve loca. Siempre me está preguntando cuándo es mi día de fiesta. Al verme menos, me echan mucho más de menos. Papi, un regalito para ti. Muchas gracias, corazón. Ella me pregunta sobre el trabajo. El taxista lleva a la gente a los sitios. Muy preguntona. Subís al taxi, le encanta. Sí, me encanta. Me lleva a muchos sitios, hasta la Sagrada Familia cuando vamos en coche a cole. ¿Sabes qué? A ver, Clara, él es mi novio. Tiene 3 novios desde P3, además. Nos vamos a casar. Últimamente me dice que se tiene que deshacer de alguno porque dice que 3 maridos dan mucha lata. ¿Y sabes qué? Arriba en el patio de mi cole, pues lo hemos besado en los labios. Muy cariñosa, siempre está encima nuestro. Ainara está muy ilusionada con la llegada de su hermanita. Viene la tata pronto, lo sabes, ¿no? Sí. ¿Cuánto falta? Hasta que acabe el verano. Pues mira. Para todos vosotros. Llégamela, por fin. Es que, nena, necesito para... ¡Ah, nena, yo me la traigo sola, eh! ¡Esa es la mía! ¡La mía no! ¡No, no, no! ¡La mía que no! ¡Que tiene que estar legada todas! ¡Que no! ¡Que yo me la traigo yo! O si no, nunca... O si no, la tiraremos a la basura. ¡Uy, caracol! Está sabiendo de su cosa. ¿Nos lo llevamos a casa? Yo tengo un montón de caracoles en mi casa. ¿Y yo? Porque yo vivo en el campo. Trae. No. Mira lo que nos hemos encontrado. Caracol. ¿Dónde estaba? En la hierba. Lo voy a dejar en estas hojas para que coma un poquito. Esta es tu casa. Aprovechando que no hay ningún adulto que supervise sus juegos, Claudia, Ismael y Rodrigo comienzan a reorganizar el espacio a su gusto. ¡No la mováis, que estoy aquí arriba! Estira. Cuidado que ya voy a pegar esta casa. Oye, voy a coger a Spider-Man. Y le voy a dejar un poco de comidita. No. Aquí tiene hierbecita para comer. Se la dejo. Pero... Sí, pero se la dejo para por si quiere comer. Van a poder pasar. Verás, Rodrigo. El paso ya no puede. La gilipollas. Yeray es un niño que podría ser inseguro porque es más pequeño que los demás de tamaño, porque lleva gafas y sabemos que muchas veces eso le puede provocar a los niños cierta inseguridad. Y sin embargo, es un niño muy espontáneo,
ya no, absolutamente integrado. ¿Qué están haciendo? ¡Otra vez! Ya podemos entrar por aquí. ¿Qué? Somos lobos. Y nadie no, somos superhéroes. Malvados que quieren matar a la gente. Sí, quieren matar a las hijas. Y ya no puedes. ¿Por aquí? Cuando un niño mantiene una actividad que los adultos tacharíamos de agresiva con los objetos de lanzar, tirar, romper, y de vez en cuando con sus iguales, es porque tiene algún nivel de ansiedad. No sabemos causado por qué, no sabemos si le cuesta entrar en un grupo nuevo, y eso habrá que ir descubriéndolo. Vamos a quitar el tobogán, bebé. ¡Papi, cálmese! Le voy a quitar el tobogán a papá. ¡Vamos a Marte! ¡No! ¡Hijas! ¡Me han matado! ¡Me han matado! ¡Me han matado! ¡Tenemos más trabajo que hacer! ¡Espera! ¡Matar a toda esta gente que hay! ¡Pescado! ¡Menos mal, chicos! ¡Le hemos ganado! ¡Le hemos ganado! ¡Ahora vámonos! ¡Ay! ¡Me han matado! ¡A seguirle! ¡Lo pondremos! ¡Ah! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué graciosito! ¡Tú estás caracol! Ismael y Rodrigo se adueñan del balancín y nuevamente se deshacen de Yeray, que intenta por todos los medios unirse a ellos. ¿Te dejo bajar? No. Si bajas. No. Si no. Ya llevas mucho rato. No. Sí. ¿Que no? Sí. ¿Ahí dentro? Sí. ¿Para? Te estoy quitando porque ya llevas mucho rato. Pero estoy con él. ¿Qué? Estoy con él. ¿Han crecido tomates? Si quieres, te puedo hacer una pedorrita en tus gafitas. ¡Os debo arriba, Sian! Lo has saltado. A ver, ¿vemos el caracol? Sí. Venga, vamos. Te puedo guardar el sitio si quieres. Vale. ¿Y el mío? No. Porque tú no te has quitado. Baja aquí. No. Sí, baja. Ahora tienes que ver tú el caracol. No quiero. Y me guardas el sitio. Vale. Me lo voy a guardar. Se puede montar él ahí para cuidar del sitio. Y después cuando venga no te montes, ¿eh? No. Yeray aún no es consciente de que simplemente le están engañando. ¿A que no le vamos a dejar el sitio? No. Ismael es fruto de una singular historia de amor. Vive en Valencia con su padre Mustafa y su madre Merichel. Yo llegué a España en patera desde el sur de Marruecos y llegué a Gran Canaria. Yo trabajaba en un cole en Villarreal, en secundaria. Y ahí pues estuve en un centro de menores también. Y mientras pues iba al cole a estudiar y es cuando conocí a
americano. Sí. Cuando cumplió 18, del centro donde estaba, ya los echan. Y yo le busqué aquí una casa de acogida en Valencia. Y ahí estuvo viviendo un año. Y aquí ya en Valencia, que ya no era alumno mío, nos conocimos más. Muy pronto, la familia aumentará. ¡Que te gano! ¡Ay, que te pillo! ¡Ay, que te pillo! ¡Que te pillo! ¡Que te pillo! Ismael no nota aún la diferencia de edad. O sea, sabe que él es más joven, pero... Una, dos y tres. Le gusta cantar canciones árabes. Barinaka, ubakimaza, bakjari, andumiat. ¿Quién quiere probarte? Tú te has servido, pero no puedes. Ya. Yeah. Por el Ramadán. ¡Alma sin máscara! A mí me gusta luchar. En la casa no me dejan. Si me dejaran dar una patada, lo haría. ¡Oh, oh! ¡Puedo ir! ¡Puedo ir! ¡Ya me estaría! Y es la única más guapa, pero había ti en mi casa. ¿Y cómo sabemos si un caracol es un chico o una chica? Porque sí. ¿Eso cómo se sabe? Porque si tiene rayas es una chica. Ah, si tiene rayas. Entonces es una seca. ¿Y si es un chico, qué es? No tiene rayas, sí es un chico. ¿Y entonces este es macho? ¿Este es macho o es hembra? Macha. Es chica. Es hembra. Si es chica, ¿se dice hembra? Mira, mira cómo la chica, hembra, y el chico, macho. Ah, fenomenal, ya me ha quedado claro. Ginebra, ¿qué nombre se te había ocurrido a ti para el caracol? Pic. ¿Pic? Hola, Pic. ¿Se lo has dicho a las demás? Buenos días, Pic. Oh, oh, bebé, tú grande, aquí grande. Los adultos diríamos que parece que está enamorado de ella. Lo que está claro, no sabemos si está enamorado o no, no sabemos cuánto va a persistir ese interés que tiene por Ginebra, ¿no? Personal. Pero lo que está claro es que también comparten ese aspecto de delicadeza y de afectividad positiva. El amor es... que nadie se quiere. Que se pueden quedar juntos. No lo quiero contar. Así. Pero ahora solo tengo uno, porque ya no quiero tener tres, porque es hermoso trabajo. ¿Quién es la chica más guapa de este cole? No sé. Ginebra. Quiero hacer una picha. Lo primero ya. Nosotros vivimos en una cultura, la española, que es una cultura socialmente muy activa. Lo que se valora es ser una persona muy dicharachera, que entra muy bien en el grupo, graciosa, líder, todo lo que no sea timidez. Yo creo que sí que es importante que presentemos perfiles de personalidad como el de Naya como algo absolutamente normal. A lo mejor es menos frecuente en nuestro entorno, pero es completamente normal. Ven, Naya, también juego. No te lo hago igual, eres una niña chica. Venga, ponte. Me han dicho que no puedo jugar porque soy una chica. Realmente, cuando hablamos de fútbol, siempre vemos al padre y al hijo cuando van los sábados a que el niño juegue al fútbol o directamente a ver un partido de fútbol. Pero es más rara la situación cuando se ve un padre con una hija. No. Sí. Que no, que quiero ser yo. ¿Portero? ¡Que no! ¡No! ¡Que sí! Ismael, Rodrigo, utilizan más bien estrategias de violencia agresivas, que es bastante usual a estas edades, mientras que Geray resuelve los conflictos con estrategias sociales. Ponte aquí, Darío. ¡Darío! Que yo no soy Darío. Sí, Geray. Geray, ponte aquí. Ya me lo pongo. Es que le da flojito.
Ainara sigue cuidando al caracol, a su manera. Mira que, mira, ya está lista. Sí. Está aquí. Ha tenido otra fileta otra vez. Ahora está aún peor. Ahora está aún peor. La Claudia está aún peor. Pobre. Y todo culpa mía. Me ha llamado mucho la atención, sobre todo cuando Ainara se ha hecho responsable absolutamente del caracol. Pic tiene que ser protegido y que era su responsabilidad. Lo que ha hecho que se le olvide incluso la hora del almuerzo. Está muerto y cógelo, Ainara. No, toda culpa mía, está muerto. No, Ainara ha asumido la responsabilidad de cuidar a Pic. Por eso, cuando cree que ha muerto, surge en ella el sentimiento de culpa. Pues por el cubito y lo ponemos en sombra. ¿Qué? Si lo echan. ¡Tonto! ¡Soy tonto! Ven, Ainara, ven. Vamos a dejarlo en un sitio que esté seco. En un sitio que no puedan entrar los vasos de agua, eso. Mira, lo ha muerto, más le ha tirado agua y ahora está muerto. Lo que sé es que alguien le ha tirado un vaso de agua. Le ha tirado un vaso de agua al caracol. Encima. Cuando tata hicimos un corazón, ¿vale? Era tu cumple. Cumplías 2 años, ¿vale? Vale. Es que su cumple era el último, ¿vale? Y yo cumplía 200 años, ¿vale? ¡O te vas a morir, hijo! ¡No! A esta edad, sí, los niños solo entienden que ser mayor es tener más años. Tenía 45. Si tienes 45 después, cuando tengas 47, vas a morir. Vamos a ver. No, para, mejor lo dejamos. ¡No! Lo... ¡Mono por dentro! ¡Genio! ¡Ostras! ¿Quién se viene a jugar a los disfraces? ¡Ya! Esta actividad se ha diseñado para ver hasta qué punto los niños tienen ya estereotipos de género. Cada uno tiene que pensar. ¿Qué baúl quiere? El azul. ¿El azul? ¿Quique? El azul. ¿Rosa o el azul? Rosa. Por aquí. El rosa. El azul. ¿Cuál eliges, Naya? El azul. El azul, aquí. El azul. Aquí. Ginebra, ¿cuál eliges? El rosa. A esta edad ya están relativamente marcados, pero donde se va a notar de forma muy definida es a partir de los 6-7 años. Ahí es cuando los niños quieren actividades masculinas, rechazan cualquier actividad o disfraz femenino, y las niñas tienden también a preferir actividades femeninas. Lo que no saben los niños es que dentro de los baúles no encontrarán lo que esperan. Disfraces de chicas. ¿Qué es esto? Esto lo quiero. Las chicos. ¡Nos ha tocado las chicas! ¿Y por qué elegiste esto? A ninguno le gusta esto. ¡A nadie le gusta esto de chicas! Bueno, pues a mí ninguno. ¡Hola! ¡Hola! ¿Sí? ¡Son los dos! Mira, si no queremos ninguno de estos, pero hay algo de chicas. Parece claro que a esta edad ya el color rosa-azul está perfectamente tipificado y los niños en general se acercan al azul, las niñas al rosa. Naya es una excepción. Ella misma dice que no le gusta nada el rosa. Y tienen preferencia por... Con el color azul. Dejamos a estos chicos y nosotros los ponemos ahí. Vale, nos cambiamos. Pues yo no me cambio, me cata estos. Me molan estas patacas. ¡Ay, nada! ¡Hola, chicos! ¡Mira qué sombrero! ¡Mira cuánto mono! La máscara me la pongo. ¿Alguien me puede poner el traje? ¿Me pones? Ponle el rosa. Oye, papi. ¿Qué te disfraces yo de chica? No puedo mirar. Soy una chica. Y yo, mira.
esas imágenes de Ainara son estupendas, ¿eh? Pero yo también quiero un collejo. ¿Una chica policía? Soy un policía y soy un chico. ¿Eres una chica? ¿Sabes por qué quiero ser chico? ¿Por qué? Porque los chicos quieren bien, pero corto. ¡Te estoy viendo! ¡Todo! El grupo desarrolla el juego simbólico de policías y ladrones. No lo tú. ¿Quién ha sido? A lo mejor hay que buscar al culpable, tú que eres policía. Guay. ¿Sí? Bueno. Vamos a investigar. ¿Sacamos las huellas? ¿Quiere que te ayude? Sí, por favor, necesitamos a lo mejor. Policía, ¿tú qué crees? Nadie ha dejado huellas, ahora amasa el suero. No, te subo. Perdona. Perdona, señoritos, pero vale. Párenle jugar un momento. Abierto ese teléfono. Regrese a 10 de vosotros. Mira, ha robado un reloj. Palabras mágicas. Todo se recoja, menos la comida. Todo está bien recogido. ¿Tú de dónde eres? ¿Qué? ¿Tú de dónde eres? ¿De qué? Del país. ¿Y de España? Han encontrado su momento más íntimo para hacerse preguntas más personales. Está claro que a lo largo del día de hoy puede ser una posible amistad que vayamos a ver evolucionar a lo largo del programa. Vive en China. Dime la verdad. ¿Que sí? ¿China? Sí. En China. No, en Japón. En Japón. China y Japón están al lado. No, China no, Japón. Sí. Ya, pero China y Japón están al lado. ¿De qué? Del país. China y Japón están al lado, juntas. Lo que estamos viendo es que los niños tienen distintas capacidades de adaptación a lo largo de la integración en un grupo que es nuevo, en definitiva. Y en el caso de Ismael y Rodrigo, han encontrado entre sí una posibilidad de interactuar sin tener que hacer los esfuerzos que requiere entrar en un grupo mayor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, Naya? ¿Hay que descubrir algo? ¿Quién es el culpable? El policía está hablando, tenemos que escuchar. ¿Quién es el culpable? ¿Quién es el culpable de qué? Yo. De esto. ¿Le es paro que a eso? ¿Había eso es quién es el culpable? Yo. ¿Ha sido el culpable? ¿Lo hemos encontrado? A mí ya me rompió ayer. Se me cayó y se me rompió. Mira. Se me rompió. Es el responsable de todo esto. No, no deberías hacer la cáncer. Oh, oh. Yo fui ayer porque se me cayó el teléfono. A este le cayó y él lo rompió, así que lo llevamos a la cárcel. ¿Dónde está la cárcel? Voy a dejar aquí la prueba del delito. ¡Ayuda! ¿Alguien necesita ayuda? Yo creo que sí. Está escondido por abajo. Necesita policía. El policía ayuda y salva. Y también busca pistas de lo que ha hecho algo malo. A mí me ha sorprendido mucho el hecho de que utilizara palabras como huellas, como pistas. Lo que quiere decir que seguramente haya visto alguna película o algo que esté relacionado, porque si no, digo, ese lenguaje no es muy apropiado para su edad. ¿Esto qué es, Ainara? Es la cárcel. ¡Ah, es la cárcel! ¡Estoy en la cárcel! ¡Socorro! ¡Estoy en la cárcel! No puede estar juntos, porque si no jugarán y no puede jugar. ¡Jo! ¡Ah! ¡Es la cárcel! En la cárcel se pasa muy mal, claro. No se puede jugar. Yo, si quitan algo de aquí. Pero perdona, podemos correr. ¡No! Ismael y Rodrigo han encontrado el uno en el otro el complemento perfecto para hacer lo que más les gusta:
trastadas. A ver si hay uvas. No. ¡Guau, guau! Oye, ¿os acordáis de que tenemos que cuidar el huerto, que no podemos arrancar los tomates? Yo no arranco ningún tomate. ¿Habéis arrancado alguno? No. Era un pimiento y un tomate. Era un pimiento. Eso es el nivel más elemental de mentira. Viene el adulto, interviene. Y entonces pasan a lo usual en esta, que es echar la culpa al otro. O sea, yo creo que Rodrigo ahora mismo está sintiendo soledad. No es un juego solitario lo que está haciendo. Para nada. Rodrigo vive en Espartinas, Sevilla, con sus dos hermanos, su padre Costa y su madre Tatiana, que está embarazada y es la maestra de su propio hijo en el colegio. A Rodrigo lo que es mejor se le da es el fútbol, pero con diferencia. Le gusta ganar. Y si puede hacer con trampas, pues lo hace. A Rodrigo le gusta dirigir, organizar y ser un poco, a lo mejor, no sé si protagonista, pero sí un poquito el arma de la fiesta. Rodrigo es una sonrisa con patas. Choca. Choca. Poma. ¿Qué quieres comer? ¿Una tostadita? ¿Una tostadita? Choca. Plato amarillo, ¿no? No, no. ¿No? ¿Qué de amarillo? Yo, el que toca, toca. Él mismo se crea su mundo ante cualquier cosa. Dame tres. Bueno, pues te va a tocar el rosa de las niñas. No, así estoy. Which one is B? Rodrigo y yo estamos en el mismo cole. En el cole y aquí soy mamá. Este. Conmigo Rodrigo es súper cariñoso. Ahora con el tema del bebé, pues también le da muchos besitos a la barriga y buenos días. La verdad es que conmigo está muy, muy pendiente. Los niños comparten su primera comida juntos. ¿Qué es un chico, Naya? Es necesario. ¿Qué es un chico? Una chica. Una chica, pero me han cortado el pelo. ¿Por qué te cortaron el pelo, Naya? Porque a mí me gusta. Y a mí. Por aquí. A mí no me gustan los huevos. Pues da igual, te los comas. Yo no quiero manzana. Es con tomate el arroz. Hombre, si no, ¿qué vas a hacer? ¿Con pelo? A mí no me gusta tomate con arroz. A mí no me gusta tomate con arroz. Podemos probarlo, a ver si este está rico o no. Ya, ¿vale? Lo probé en mi casa y no me gustó. Comienzan a decir siempre lo que no les gusta. Ellos ya adelantan su terreno. Quiero hacer tatros. ¡Sangio! 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 ¡Sergio! No me ha gustado. A mí no me gusta ninguna cosa, porque no me gusta el acero con esto y no me gusta la pera porque tiene todo eso. Y a mí no me gusta ni eso, esos huevos, ni el tomate. A mí no me gustaba. ¿No? No. ¿Por qué? Porque no me gusta el arroz con tomate. ¿Qué es lo que te gusta? Los espaguetis a la mayonesa. Y el arroz también a la mayonesa. Está culo. ¡Ah, qué asco! ¿El arroz es así? ¿Está mierda? No. ¡Que aproveche, culo! En este momento son conscientes de que están solos. Entonces, las conversaciones empiezan a ser otras. ¡Que aproveche! Cara cocida con huevos fritos y con caca. Dicen lo que quieren con toda libertad. ¡Culo gordo! ¡Piscina! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pues mira mi cara!
Porque hablar de cacas, pises, pedos, todo lo que llamamos escatología, es algo que los libera porque es transgredir una norma, no se dice en público, pero no es una transgresión grave. ¡Mamá tengo un culo gordo! ¡Hola, gorda! ¡Hola, gorda! ¿Quién se hace caca y entonces se caga en la piscina? Los niños están aprendiendo qué cosas se pueden decir en público, cuáles no, pero a la vez se dan cuenta, puesto que sus propios padres u otros adultos se ríen cuando dicen algo de este tipo, se dan cuenta de que no es algo grave. ¡Cállate con las tatas gordas! Ginebra y Naya observan, se sonríen, pero no participan de... No. No, no les hace suficiente gracia como para involucrarse. Sin que Ainara se percate, Claudia coge a Pip, la mascota, para llevárselo a casa. Me la voy a llevar yo. Tú no te lo puedes llevar, se lo va a llevar Ainara. No, me lo voy a llevar yo. Yo me lo quiero quedar. Así que me lo quedo. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Mi caracol, mi mascota se ha ido. Entra, ¿y tú no vas a decir nada? ¿Y qué hago? ¿Que tengo que guardar el secreto? ¿Eh, Claudia? Sí. Me la guardé en mi mochila. ¡Oh! Claudia, a lo mejor se preocupa. ¿No crees que habría que decírselo? No. ¿No? No, porque si no, otra vez se enfada. Y nunca va a ser mi amigo. Ainara cae en la cuenta de quién puede estar relacionado con esta desaparición. Debe de haberse ido por allí. ¿Qué crees que ha podido pasar? Pues que lo ha cogido a alguien de la costa y se lo ha llevado a Alemán. Claudia me avisó que quería llevarse a casa y Claudia siempre lo coge de la cosa cuando lo quiere toca y cogerlo. Claudia, Claudia, tú eres mi fiesta. ¿Me puedo llevar este el caracol? No, que no. El caracol nos lo hemos encontrado aquí y no nos lo podemos llevar a casa. Bueno, yo primero lo encontré, pero... Y nada mejor que un poco de música para liberar tensiones antes de irnos a casa. Tenido un periodo de adaptación muy bueno. O sea, no ha habido ningún llanto y ha sido asombroso. Y así ya no pueden grabar más. En el siguiente episodio de La vida secreta de los niños... Lleva unas trenzas que te mueres. Yo no he sido, ha sido él. No mola. ¡Ey! ¿Quién es ella? Os presento a Carmen. ¿Quién ganó la copa en Madrid? No me gustan nada de las chicas. Porque mira qué bonito. ¡Qué preciosidad! Se te ha abierto el cerebro. ¡Aleti! ¿Sí?